Ahora vamos a pasar a la última de las fases de esta rutina de mañanas. Como habéis visto, me he despertado. Lo primero que he hecho ha sido ducharme con agua fría. ¿Por qué hago esto? Ya es un vídeo de cómo han sido mis sensaciones. No llevo mucho tiempo con esto de las duchas frías, pero sí que estoy experimentándolas y sí que estoy notando algunos cambios que me gustaría informaros en un futuro. Pero de momento no llevo suficientes como para poder deciros una opinión completa, ¿vale? ¡Oh! Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser leer. Ahora me estoy leyendo este libro, ¿vale? De la historia del creador de Nike, de Phil Knight. Y la verdad que lo que llevo del libro, llevaré unas 60 páginas y pinta bastante bien el libro. Tengo otros tres ahí que os voy a enseñar. Estos son los que me he comprado para leer de momento este verano. No creo que lea muchos más porque yo la verdad es que no tengo la disposición de horario para poder leer mucha tanda diariamente. Sí que he intentado leer un par de páginas todos los días. Pero se me hace muy difícil leer mucho. Entonces también tengo este, $100 Startup, para poder leer. Luego también tengo este de Ray Dalio, Principles, que también tiene una pintaza increíble. Y por último tengo este, que es mi favorito, que es el que más ganas tengo, que es el de The Breathing Store, que habla sobre Jeff Bezos y la historia con Amazon. Amazon yo creo que es la mejor empresa del mundo ahora mismo y siempre mola saber cómo está haciendo el mejor, ¿no? Así que eso, chicos, ahora vamos a leer y como entra el periodo de lectura, esto es lo que vamos a hacer. Como veis, están en inglés, porque yo prefiero leerlos en inglés. No sé por qué, me da igual leerlos en inglés que español, ¿eh? Pero siempre en todas las reviews que he visto, todos los tips que han dado, todas las cosas que los he visto en inglés, entonces como para no mezclar ideas y no mezclar frases y oraciones y citas, prefiero leerlos en inglés, que no me importa, y así los tengo en inglés. Así que nada, chicos, eso, vamos a leer ahora, vamos a apuntar las notas, que es muy importante, si cuando leáis apuntéis las notas que sacáis y las ideas que sacáis de la parte que leéis en ese día. Apuntamos en el ordenador, yo me cojo un Word y apunto, por ejemplo, de Phil Knight, de la historia de Nike, las ideas que cojo por cada vez que leo, ¿no? Si a lo mejor leo un día un capítulo y medio, pues la idea que he sacado de ese capítulo y medio. Así diariamente vamos poniéndolo, no falta que nos recordemos luego al final del libro todo lo que hemos leído durante todo el libro, porque leeremos el Word y sabremos realmente qué es lo que nos hemos extraído del libro. Muy importante esto, también, yo lo recomiendo. Así que nada, chicos, vamos a leer y seguimos con el día. ¡Hey! ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como veis, a muchos os sonará esta recta o este camino y ya se nota que va siendo verano. Ya se nota que va siendo verano porque estoy volviendo a hacer mi rutina de verano y de hecho he hecho un par de modificaciones y de aquí este vídeo, ¿vale? Hoy me gustaría enseñaros cómo es mi rutina productiva para este verano. ¿Cómo voy a hacerlo yo para que todos los proyectos que tengo sigan en marcha, incluso escalen, y luego después también pueda vivir un verano normal como cualquiera de vosotros, en el que me voy de fiesta, me lo paso bien, voy con mis colegas, todo eso? Así que, chicos, como habéis visto antes en el edit este que he hecho, la rutina del principio de mañana sigue siendo más o menos parecida a la que llevaba en el colegio, porque realmente la tenía bastante optimizada. En este caso, al no haber colegio, eso está súper mucho más fácil, porque es que ahora, después del colegio, después de lo que es meditar y leer, me voy a dar un paseo, ¿vale? Y después de esto, me voy al gimnasio. Y con esto consigo muchas cosas. Sobre todo, porque el mayor beneficio que tenemos siempre, cuando vamos a entrenar y hacemos tantas cosas por la mañana, es que estamos más contentos, estamos más felices. ¿Por qué? Porque nos ha cundido más el resto del día. Os explico por qué lo planteo de esta manera. Lo que hago es, por la mañana, ¿vale? Todas las actividades que requieran, digamos, movimiento físico, que me hagan cansarme, que me hagan sudar, las meto por la mañana. De esta manera, activo el cuerpo, lo muevo, lo hago sudar y me encuentro muchísimo mejor y mucho más feliz para el resto del día. Además, yo soy de los que prefieren trabajar mucho por la mañana y llegar hasta la hora de mitad de la tarde y a partir de ahí tener fiesta. Entonces, ahí vamos a plantear el planning de este verano y de esta organización, en el cual voy a hacer las actividades de rutina mañanera o rutina de mañanas para empezar, para activar, para empezar bien el día. Y luego después vamos a pasar a lo que es más trabajo, que para mí ya sabéis que no es trabajo, pero me encanta hacerlo. Y luego ya a partir de ahí, ya después, una vez tenemos todo hecho, todo lo necesario hecho del día para seguir con nuestros objetivos y seguir cumpliéndolos, es ya pasar a lo que es, pues, menos normal, ¿no? Pues a partir de las 4 o 5 de la tarde podéis salir con tus colegas, poder ir a cenar por ahí, todas esas cosas. Así que, chicos, ahora estamos en el paseo mañanero. Nada, una horita andando, quitamos la camiseta, nos ponemos crema, tomamos el sol, andamos, reflexionamos, nos ponemos música. Chicos, momento para disfrutar, para desconectar, para estar tú contigo mismo. Siempre os digo que tienes que hacer planes con vosotros mismos y esta es una manera muy buena y muy efectiva que os va a venir bien para desconectar, para pensar y para recapacitar si todo lo que estáis haciendo está bien. Chicos, luego os veo. Chicos, ahora que acabo de llegar a casa y antes de entrenar, tengo que poner a subir un vídeo para YouTube, pero ya, porque si queréis tenerlo a las 2:30, como subo siempre, o a las 3, bueno, tengo que subirlo ya, si no, no me da tiempo. Son ahora mismo a las 11:30, así que nada, vamos a subir el vídeo nuevo para YouTube, que es el que habéis visto vosotros el lunes.
de esta semana, que es el del viaje a Salou, que básicamente responde a la pregunta tan típica de por el hecho de entrenar o por el hecho de ir al gimnasio ligas más. Bueno, tenéis el vídeo en la tarjeta, si lo queréis ver, y lo tendréis también en el canal, así que le echáis un vistazo si queréis. Así que nada, chicos, voy a subir el vídeo y nos vamos directamente al gimnasio a entrenar, que es lo que os digo, ¿no? Lazo la rutina de mañana de lo que es despertarme, tal, hacer todas las tareas que hago siempre. Me voy a pasear porque así desconecto, muevo un poco el cuerpo. Ya vamos al gimnasio, los días que toca, evidentemente, no falta que ir todos los días. Así antes de comer, así a lo que como, ya estoy mucho más despejado, preparado para empezar el día y todo eso, ¿ok? Y luego ya después de comer ya tenemos un periodo de 4 horas para poder hacer trabajos de editar, pensar vídeos, tener que hablar con clientes, hablar, hacer reuniones, todo eso. Así que chicos, no me enrollo más y seguimos con él. Currando, y lo que estamos haciendo es currando en el vídeo que estáis viendo ahora vosotros, ¿vale? Pero para mí es el próximo vídeo que tengo que preparar, ¿vale? Porque hoy he subido este vídeo, ¿vale? He subido el vídeo de Salou, el del viaje de fin de curso, el de que os pregunto si el gimnasio hace que ligues más o no. Y el vídeo va increíble, o sea, fijaros. Lleva ya 23.000 visitas en solo 3 horas 58 minutos. Es el primer vídeo en clasificación por visualizaciones de los últimos 10. Es decir, en 3 horas 58 minutos es el que mejor rendimiento está teniendo de los últimos 10 vídeos. Y recordar que en mis últimos 10 vídeos hay un vídeo con 100.000 visitas, otro vídeo con 90 y pico mil. Chicos, es increíble cómo estáis apoyando el canal. Os doy muchísimas gracias porque de verdad que es increíble cómo está yendo el canal. Está yendo como un puto tiro. A lo que os digo, estoy currando ya y antes de empezar a editar lo que es el vídeo que estáis viendo hoy, lo que hago siempre es hacer la miniatura, ¿vale? Entonces ya estoy en ello, estoy trabajando en ello. No sé si al final veréis esta miniatura que estáis viendo aquí, o otra versión, o otra diferente totalmente. Yo soy una persona que me rayo mucho a la hora de trabajar en estas cosas tan creativas, porque puedo coger una idea y pensar que está muy bien, pero luego hacerla mil veces y mil veces y mil veces hasta que al final me gusta. Soy un poco raro, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Al final le digo tanta pasión y tanto curro a esto y quiero que sea tan tan perfecto todo, que le di mil vueltas a la cabeza para que al final sea lo que yo quiero que salga. Lo que os digo, ahora vamos a estar currando ahorita, ahorita y media, ¿vale? Y me bajo a la piscina, que va a venir mi colega Nach, y vamos a estar con él en la piscina. Así que chicos, como veis, organizando te da tiempo a todo, te da tiempo a por la mañana ser productivo en cuanto al ejercicio físico, por la tarde trabajar, y luego por la segunda mitad de la tarde hacer lo que tú quieras. Te puedes ir al cine, te puedes ir a tomar algo con los colegas, te puedes ir de fiesta si quieres. Eso ya depende de ti, tío, pero de verdad, saca tiempo, organízate bien. Bueno chicos, hemos bajado ya a la piscina y hemos venido aquí con Nach. ¿Qué pasa, chaval? Aquí estoy. ¿Algo que decir también suscriptores? Eros Gang volverá pronto. ¿Volverá pronto Eros Gang, en serio? Seguro. Y chicos, aquí estamos en la piscina, en verdad salió el sol ya, pero bueno, aquí estamos un poco de relax. Pues eso chicos, vamos a descansar ahora, vamos a estar un rato aquí, luego seguimos a casa y ya terminamos el día, ¿vale? Pero es un poco más, vamos a estar en la piscina, vamos a estar relajándonos y luego os cuento. ¿Cómo estamos? Algo que decir a mi cara, a los suscriptores. Que el último vídeo, les habéis caído súper bien, chavales. Que vaya no sé cuántas visitas. Tío, para los comentarios de los haters, ¿qué tienes que decir, Santi, tío? Que en ese vídeo salí un poco pequeño, pero... Pero que no es tan grande. ¿Cómo? Escuchadme lo que dice Juan, o sea... Son el que lo pille, sabe lo que dice. ¿Y no? Pues nada, que tantas visitas han sido por ese flipado ahí mío que... Sí. Peligroso. Toma. Así que eso, chicos, hemos salido aquí ahora por la noche. Lo que os digo, si es que al final os organizáis bien, a partir de las 5 o 6 de la tarde podéis hacer lo que queráis. Salimos aquí un poco, estamos aquí un poco hablando con los colegas y luego ya vamos a la cama y otra vez empezamos el día como siempre. Mañana, por cierto, me tengo que ir a la radio, que ya os enseñaré cómo va todo, pero la verdad está bastante guay. Y eso, muchas cosas tengo que hacer, mucho planning para estos días, pero la verdad es lo que me gusta, la verdad. Estoy con los proyectos cada vez mejor, cada vez avanzan mejor, cada vez va todo como yo quiero que vaya. Y ya os enseñaré más a fondo qué proyectos tengo. Pienso grabar otro vídeo explicando más a fondo en qué consiste cada cosa. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros al canal y poder comentarme lo que queráis, qué os ha parecido el vídeo. Si tenéis alguna idea o cualquier cosa, ponedla por los comentarios. Si queréis insultar a alguno de estos también. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y como siempre, os vigilo. Y haced el cambio. Te reviento, digo. ¡Sí!